A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, en la pregunta 2, ahí su compañero está dando una observación. En cuanto a los diámetros, ¿verdad? Sí, tiene razón. Los diámetros de la pregunta 2 tienen que estar en metros, ¿ya? O sea, ahí dice centímetros, pero es obvio que tiene que estar en metros, ¿sí? Profesor, entonces tiene que transformar, tenemos que transformarlo a metros, lo No, lógico. ya está en metros, ya está en metros. Ay, profesor, yo operé, yo lo transformé a centímetros. No, no, déjalo en metros, ya déjalo en metros. Profe, pero yo operé. A ver, si ya lo has operado, entonces pero no te va a salir si lo dejas en centímetros, es Mucho, que si es profe. centímetros es muy pequeño. Profe, media hora ya. No, pero no creo que no se hayan dado cuenta que si es 0,3 centímetros, pues es una tubería muy pequeña. Profe, más tiempo, pues, entonces. Joder, pero ya les he dado 10 minutos más, ¿ah? ¿Eh? 10 minutos más a comparación de los otros. Y eso yo no es, bueno, no les he dicho a los demás profesores, pero yo les estoy dando 10 minutos más. Y además que esa pregunta ya lo hemos desarrollado en clase, así que no sé qué tan. Porque esa pregunta ya es prácticamente sencilla, ¿no? A ver, joven, sí, modifiquen, debería ser metros ahí, ¿ya? Profesor, profesor, una pregunta. Sí, joven, a ver. En la pregunta 3, nos dan la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Está bien? ¿No sería velocidad de 2 y velocidad de 3? No, velocidad 1 y velocidad 2. Ustedes pueden calcular la velocidad 3. Claro, con continuidad, pero sale diferente porque los diámetros, se da cuenta, del diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3 están en correlación de 1 a 2, igual que la velocidad 1 y la velocidad 3. No, jóvenes, esa pregunta sí está bien. Sí está bien. Los datos son velocidad 1 y velocidad 2. Ah, ok, profesor. Sí, Porque puede ser pueden con calcular cualquiera, la ¿no? velocidad 3. Sí, Claro. claro, no hay Puede ser con problema la con velocidad 1 o con cualquiera. la velocidad 2, ¿cierto? Exacto, no, no hay problema con eso. Puede ser con la Porque. velocidad 1 o con la velocidad Ya, 2. profesor.
Profesor, disculpe, ¿está ahí? Sí, dígame. Profesor, disculpe, en la pregunta 2 no le entendí bien, no le escuché bien. Ah, los diámetros están en metros. O sea, en Ah, la tabla ya. dice Ajá, centímetros, sí. pero como es 0.3, Sí, porque salen 0.25, valores muy 0.25. grandes con centímetros. Claro, debería ser metros. Ah, ya, Diámetros, profe. metros. Ya, muchas gracias, disculpe.
Profe, Sí, dígame. una consulta. En la pregunta 2 de la prueba, ¿el diámetro lo considero en metros? Sí, el O diámetro sea, lo lo tengo considero que en metros. convertir a metros. No, no, ya está en metros. Lo dije centímetros. Por eso les estoy diciendo, el diámetro ya está en metros. Ustedes dense cuenta, no puede ser 0.3 centímetros. Ay, ya. ¿Ya? El diámetro ya está en metros. O sea, en vez de decir diámetro centímetros, debería ser diámetro metros, ¿ya? Porque si no, les va a salir valores de diámetro muy pequeño, pues no lo van a Ajá, tener eso que es lo que dividir dije. entre 100. Y no, Va pues a no, salir no. 0.0003. No, 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 eso no se puede dar, pues, ¿no? O Ya, sea, profe. ya. Gracias. Sí, considérenlo en metros. Ya vuelvo a repetir, consideren que el diámetro ya está en metros, ¿ya? O sea, 0.3 metros, 0.25 metros, 0.25 metros. ¿Sí? Si no, les va a salir valores muy pequeños. Y bueno, no, eso no se puede dar, ¿no, jóvenes? Entonces, tienen que darse cuenta de ese detalle, ¿no? Recuerden que ustedes al final van a ser ingenieros, ¿no? Entonces no pueden considerarse en centímetros porque va a salir muy, muy pequeño, ¿ya? Y bueno, este problema es parecido al que desarrollamos en clase, así que no creo que tengan mayor problema, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, ya habría pasado 1 hora, les queda 1 hora y 20, ¿ya? Por favor, tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Tener en cuenta el tiempo.
A ver, jóvenes, en realidad no puedo dar más tiempo, ya no puedo dar más tiempo porque se les está dando el tiempo suficiente. Ya el tiempo, como les digo, el examen está para 2 horas. A ustedes se les está dando 20 minutos más y adicional a eso yo les he dado 10 minutos más. O sea, no les puedo dar ya más tiempo, ¿sí? No les puedo dar más tiempo. En ese problema, jóvenes, en verdad se debieron de haber dado cuenta que era metros. Jóvenes. Ustedes tienen que entender que ustedes van a ser ingenieros y no cualquier clase de ingenieros. Ustedes van a ser ingenieros civiles. Ya, ustedes van a ser ingenieros civiles. Cualquier construcción que hagan, lo que si algo falla en la construcción, pues las vidas se van a perder, ¿no? Entonces no pueden cometer este tipo de errores, por más que ahí diga centímetros, en verdad se debieron de haber dado cuenta que no es centímetro, o en todo caso preguntar, ¿no? Profesor, esto no puede ser centímetro, porque si no va a salir muy pequeño. Lo que sí se le puede tener de consideración es, bueno, al momento de la calificación, tenerle una pequeña consideración, ¿no? Pero más no, ¿no? Darle más tiempo no se le puede dar. Además que los problemas, como les vuelvo a repetir, están bastante sencillos, ¿no? Si los problemas hubieran estado más difíciles, de repente se hubiera considerado eso, ¿no? Pero los problemas están parecidos a lo que resolvíamos en clase, ¿no? A ver, el problema 1. Mira, el problema 1, ayer la distancia máxima. Eso ya lo hemos hecho en clase. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Convertir, ¿verdad? Lo que les dije, convertir el aceite en columna de agua, convertir el aire en columna de agua. ¿Qué tienen que calcular? La presión del aire, nada más, ¿no? ¿Cómo calculan la presión del aire? Con la manometría, ¿no? Entonces, esa pregunta 1 está sencilla. La pregunta 2 lo hemos hecho en clase. La pregunta 3 también, ¿no? Y hemos hecho varios ejemplos de lo que es cantidad de movimiento, ¿no? Y la pregunta 5, esa pregunta 5 es la más sencilla todavía, ¿no? El último día de clase resolvimos problemas parecidos, ¿no? De análisis dimensional y similitud física. Entonces, considerando cómo está el examen, jóvenes, no se les puede dar más tiempo, ¿ya? No se les puede dar más tiempo. Yo sé que lo van a hacer bien, jóvenes, tranquilos, todavía les queda todavía 1 hora y 20 minutos. Así que continuamos para adelante. Y si tienen alguna otra pregunta, consulta, ya saben que estoy aquí, ¿no? A ver, Andy, ¿cuál es tu pregunta? Ya, en la pregunta 3. ¿Cómo lo considero? A ver, en la pregunta 3 tienes que hallar las fuerzas, ¿no? Lo que ya habíamos calculado, fuerza en X, fuerza en Y, ¿no? Lo que ya hemos resuelto en clase. Si no saben la dirección, ya les dije, siempre consideren en sentido positivo, ¿no? Entonces, no hay problema, no hay dificultad con ese problema, ¿no? Muy bien, jóvenes. Cualquier otra pregunta me lo hacen saber, ¿sí?
Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, en la pregunta 1, la parte donde está la bolita que dice que es 3.924 pascales, ¿el fluido que está ahí es aire o lo considero agua? No, el fluido que está encima del mercurio es aire. Ay, ay. Pero, claro, es un gas, pero en realidad no te interesa mucho, ¿no? Ya sabes que cuando es gaseoso la presión es igual en todos los puntos, ¿no? O sea, no. En realidad saber esa altura no es relevante, ¿no? ¿Sí? Ya preferencias. Okay. Rodrigo, ¿qué quiere? 10 minutos más, Rodrigo. Pero ya les he dado 10 minutos más. Ustedes han comenzado antes el examen. A ver, sigan. Ah, Rodrigo, Rodrigo. Mira, como te digo, si el examen hubiera estado difícil, hubiera considerado darle más. Pero el examen está fácil, jóvenes. El examen está fácil. Está súper fácil el examen a comparación de las otras secciones. A ver, sigan desarrollando hasta las 11, a ver cómo vamos, ¿ya? Desarrollen, desarrollen. A ver, acá hay conectado 12. 12 conectados. Y los demás, ¿por qué no se han conectado? Joder, recuerden que el conectarse al aula virtual cuando dan la PC también es importante, ¿eh? Los que no entran al aula virtual es una inasistencia y no se sabe si están dando o no la PC, ¿ya? Así que tienen que entrar. Claro, los que no han entrado al final no van a poder corregir, pero jóvenes, ustedes tienen que entrar al aula virtual. Esto no es un. Es como dar un examen presencial. Yo tengo que estar viendo a todos ustedes conectados en el examen, ¿sí? Los que no han entrado, bueno, bajo sus consecuencias, ¿no? Porque es un deber de ustedes entrar al aula virtual para yo ver como profesor que están en el examen, ¿no? Yo cómo sé que no se están suplantando o que otro está haciendo el examen. Profesor, acerca del flujo de masa, ¿qué problema? Ah, el problema 4. Ah, el flujo de masa, pero ahí te estoy dando ya las unidades del flujo de masa. Más o menos con eso guíate, ¿no? Que ustedes ya sí les han enseñado lo que es el flujo másico, ¿verdad? Ustedes conocen el caudal, que es el flujo volumétrico, que es el volumen que pasa por un segundo, ¿no? ¿Cuánto volumen pasa en un segundo? Ya, el flujo másico es cuánta masa pasa en un segundo. ¿Sí? Entonces, está bien lo que es flujo másico, ¿no? ¿Cuánta masa pasa en un segundo?
Bueno, jóvenes, ya va a ser las 11. Yo tengo que ir a otra sección, los voy dejando. Les he añadido 10 minutos más, ¿ya? Para aquellos que querían 10 minutos más. Profesor, disculpe, entonces hasta las 11 y Gracias, profe. media, ¿no? Y ahí, a ver, vean en el aula virtual. 11 y media, ¿no, profesor? Confirman. Sí, dice 11 y media. Confirman. Sí, profe, 11 y media dice. Ya, Profe, perfecto, muchas entonces, gracias, ya. profesor. Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Hay clases, recuerden, ahí me cuentan qué tal les ha ido en esta práctica, ¿sí? Muy bien, nos vemos, cuídense, suerte, tienen media hora más todavía.